Buenas noches. Hoy no estamos en vivo porque en vivo estamos en Catemaco, Veracruz. Es nuestro viaje 25 al 27 de marzo. Estamos disfrutando. Hoy fuimos a la laguna de Xontecomapan a navegar, una laguna donde desembocan 12 ríos y todo va a dar al mar. Y disfrutamos ya de mariscos y pescados estupendos en una playa tranquila. Poco sol, nublado, pero sin lluvia, mucho calor, eso sí, y desayunamos gratamente con una cocinera tradicional. Mañana vamos a la comunidad de Miguel Hidalgo, verdadero ecoturismo. En fin, aquí andamos paseando, andamos viajando en vivo, pero este programa pues lo dejamos grabado para que pudiéramos compartirte como cada viernes, ya sea en un video grabado o en vivo, sugerencias para viajar. Mira dónde estoy, ya viste, estoy dentro de una cabina de un helicóptero y voy volando y se inclina el helicóptero, se va para un lado, híjole, y luego se estabiliza y luego se inclina porque va para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Qué emoción sobre la Ciudad de México y veo los controles y veo el exterior. Y veo la ciudad y tomo fotos y veo el monumento a la independencia, pero también quiero ver el piloto cómo va manejando la nave. ¡Qué emoción volar en helicóptero! Estamos abriendo un viaje en helicóptero para el 22 de mayo. Bueno, pero antes te platico de otros lugares y primero que todo, la frase viajera. No puede faltar la frase viajera. Este es de San Agustín, el santo del norte de África. Dice San Agustín: el mundo es un libro y aquellos que no viajan leen solo una página. Si el mundo es un libro, aquellos que no viajan solo leen una página. Sería el equivalente. En otras palabras, si algo enriquece la vida, son los viajes, en todos sentidos. Lo que se disfruta con los sentidos, lo que se aprende, las satisfacciones que quedan, el material, videos, fotografías con los que se lleva uno el lugar a casa. La vida cambia, después de un gran viaje. A nosotros nos toca organizar esos viajes y es un privilegio que gracias a ti andemos viajando por todos lados y buscando siempre novedades. Mira, vamos a empezar a platicar. Primero, el primer destino, la ruta S. La ruta S la llamamos así por sórdido y sorprendente el lugar por donde hacemos una caminata, tanto sórdido como sorprendente. ¿A dónde vamos? Al centro, yo te diré, y tú me responderás, y eso que tiene de extraño, de novedoso, de sórdido, el centro B, el centro desconocido, el oriente. Tú has estado en el poniente del centro, desde Reforma, la Alameda, hasta Palacio Nacional. Hasta ahí topa el turismo tradicional y se regresa. Los extranjeros, pocos entran a las calles atrás de Palacio Nacional hasta Circunvalación, la avenida. Entramos los mexicanos ¿a qué? A comprar. Infinidad de comercios, abundantes, muchos giros, buenos precios. Pero no entramos a turistear. Parecería que el turismo, yo le llamo a Palacio Nacional, la gran barrera que detiene al turismo. Pues no, no tiene por qué ser así. Hay muchos atractivos. Mi labor es, después de años de hacer reportajes ahí, después de años de llevar grupos, mostrarte lo más selecto de esta parte del centro. Vamos a ir, te voy a dar datos de lo que debes visitar si vas por tu cuenta, pero si vas con nosotros te vamos a explicar muchos, pues cada uno de los lugares. No es lo mismo. No es lo mismo cuando uno va por su cuenta a que le expliquen esos sitios. Y esa es nuestra misión. Fíjate, nos vamos a meter
por la calle de Moneda. Ahí vamos a ir viendo muchos atractivos, donde estuvo la cantina El Nivel, el arzobispado, la barda que rodeaba el recinto sagrado, los templos prehispánicos, lo que quedó de barda y dónde lo puedes ver. Vamos a ver la casa donde estuvo la primera imprenta de la Nueva España en el siglo XVI. Vamos a ver por fuera el exterior de una casona que ahora es el Museo de las Culturas, la casa del mayorazgo de Guerrero, que está llena de mamuts, los mamut, que ahí guarda paleontología de Lina. Vamos a ver iglesias, la de Santa Inés, la Academia de San Carlos. Por cierto que todo eso lo vamos a ver, y ahí todavía no empieza la ruta S. Vete por esa calle. Si quieres hacer tu recorrido por tu cuenta, puedes abrir el video que tenemos de nuestra serie Edgar Viajar. Tú los conoces, más de 60 videos que hemos hecho en los últimos meses. Y uno se llama La Calle Elegante y la Memela Voladora. Esa calle elegante, pues, es la calle de Moneda. Madero, todo mundo la conoce. Moneda, no tanto. Atrás de Palacio Nacional, por el costado izquierdo de Palacio Nacional. Por ahí, por Moneda, todos los atractivos los puedes ver en el video, la calle elegante y la memela voladora. ¿Por qué la memela voladora? Porque ahí están las memelas, ya lo verás en el video. Nos vamos por Moneda y topamos con una iglesia extraordinaria, y ahí empieza nuestro recorrido de la ruta S. Esa iglesia es la de la Santísima Trinidad, es una joya del barroco, y allí en esa calle de Santísima están los comercios, los locales de comida oaxaqueña, estupendos. Ya hemos estado ahí grabando, mi socio Jorge Barbosa y yo estuvimos ya grabando. Oye, Jorge, ¿por qué no buscas un fragmento de la entrevista que tuvimos con la señora Elvia, que es la propietaria de mi restaurante favorito de esa calle, que se llama Casanela, con unos platillos oaxaqueños auténticos, y la tienda, restaurante en la planta alta y la tienda en la planta baja, con productos 100% oaxaqueños, porque llegan todos los jueves directo desde Oaxaca? Vemos un video, Jorge, nos compartes un pedacito, un fragmento, porque de la vista nace el amor. Elvia, ¿de dónde llegan los ingredientes para el restaurante, para la tienda? Pues de mero Oaxaca. ¿Sí? De la carne la trabajan en Xachila, los quesos en Netla y lo demás de mero centro de Oaxaca. ¿Y cada cuándo llegan los ingredientes? Llegan los días jueves. ¿Los jueves? Todos los jueves. Ya tienen sus proveedores que les envían para acá. Ya son proveedores de muchos años, que ya nada más ahorita con tanta tecnología se les hace una transferencia y ya nos mandan los productos. Tenemos un transporte también de años que nos trae la carga y ya llega los jueves a las 9 de la mañana, está descargando todo. ¿Sí? Sí. Eso garantiza que esté todo fresco la comida. Todo fresco, exactamente, todo fresco. Todo lo que ocupamos aquí, vendemos en la tienda, lo ocupan en el restaurante, el tasajo, la cecina, las clayudas, todo. Todo es directamente de Oaxaca. ¿Cuál es el platillo más solicitado en el restaurante? Pues lo que más buscan son los moles. El mole negro, el coloradito, el verde de espinazo, el amarillo de res y el estofado. Son los moles típicos oaxaqueños. ¿Cómo empezó el negocio? ¿Empezaron con la tienda? Sí. ¿Cómo empieza la tienda? ¿Hace cuánto? Mis padres, que en paz descanse, empezaron el negocio en 1961. Mi papá desafortunadamente falleció en 1990. Y mi mamá en el 2006, pero gracias a Dios, mi hermana y yo seguimos el negocio y ahí vamos trabajando. Entonces, es que el negocio tiene más de 60 años ya que se estableció, y gracias a Dios, pues muchos clientes que vienen me dicen que venían con sus abuelitos, que venían con sus papás, y gracias a Dios, pues ahí vamos poco a poquito.
¿El restaurante cuánto tiempo tiene? El restaurante tiene 4 años. Cuatro. Casa Nela. ¿Cómo va? ¿Más o menos? Pues ahí va, ya gracias a Dios también ya se acreditó, ya tiene sus clientes. Y pues después de la pandemia sí batallamos porque pues todo estuvo solo, pero ahí va ya. Ojalá Dios quiera que esto también ya se vaya controlando y ya se vaya normalizando más todo. Algo muy importante es que puede uno llevar a casa los productos de calidad, que ya nos dijo Elvia que vienen de Oaxaca. Para mí un restaurante oaxaqueño se mide por su mole negro. Si el mole negro está bueno, pues todo lo demás va a estar bueno. Y este mole viene de Oaxaca. Este es el negro, ¿verdad? Este es el mole negro, sí. Este viene directamente del centro de Oaxaca. Es el que se ocupa, bueno, nosotros lo usamos para hacer el mole negro con pollo. Acá, ¿no? en el restaurante. Ajá. Si alguien lo compra, ¿cómo debe prepararlo en su casa? Mire, este mole para que salga bien, necesita combinarlo con jitomate hervido y molido. Se disuelve la pasta con el jitomate ya molido y se le pone su caldo. Al gusto de que quieran el espeso del mole, lo quieren espesito, según ya van gustos. Ajá. Y se deja en una lumbre suavecita para que sazone despacio y salga más rico todavía. También tenemos el mole rojo, que es un poquito, la calidad es la misma, pero es un poco más picoso que el negro. Ajá. Para quienes les gusta lo picoso. Porque con el caldo y el jitomate se le baja un poquito lo picoso a la pasta. Este pica más. Y tenemos el coloradito, que se prepara igual, nada más que este en Oaxaca lo usamos para las enchiladas. ¡Ay! La comida de Oaxaca, todo se antoja. He ido varias veces a comer y no sé ni qué elegir, todo muy bueno. También vamos a ver el edificio donde se guardaban los granos, la alhóndiga, y vamos a estar en este paseo que va a ser el 2 de abril, sábado 2 de abril, por cierto, inscríbete. Todavía quedan como 7 lugares, inscríbete, luego nos llaman y ya no hay lugar. Nos dicen, es que falta mucho, pues es que se inscribieron con mucha anticipación. 5531119820, nuestro WhatsApp, para que tengamos toda la información de en qué consiste esta caminata. 4 horas, partimos de algún punto del Zócalo, vamos a ver cuál es el mejor. 10 de la mañana a 14 horas terminamos. Vamos a la cantina que dice ser la más antigua de la ciudad, 1872, la Peninsular. Está remodelada y está muy viva y está muy bueno. Sus bebidas que tiene del bar, sus platillos, sus tortugotas, sus tortas. Híjole, qué bonito el ambiente familiar. No te preocupes de que soy mujer, me van a ofender, me van a faltar el respeto. De ninguna forma, ya no. Y junto está la calle con más venta de productos para la belleza, todas las novedades de México ahí se consiguen, y vamos a las tiendotas de chiles, y vamos a la cerería de hace 114 años, y vamos a ver la casa más antigua de la ciudad, y vamos a ver la iglesia de ladrones y prostitutas, fenómenos sociales que ahí se dan, es el barrio de la Merced, y la pulquería, el recreo de Manzanares, con el ambiente auténtico de pulquería tradicional, con los lugareños que la visitan, y el Café X de 1930, antiquísimo, pero un café de calidad. Todo eso, visítalo por tu cuenta, o mejor aún, ven con nosotros, vas más seguro, te explicamos todo. Y luego, el viernes 13 y sábado 14 de mayo, viernes 13 y sábado 14 de mayo, a disfrutar del agua calientita a Tsindejé. Tú has escuchado ese nombre, tú lo has oído y te suena como a Balneario de Hidalgo, exactamente.
Sindejé es un balneario que está en el estado de Hidalgo. Ahorita te platico. Quiero decirte que por primera vez estamos transmitiendo este programa por Facebook, nuestro Facebook Mexicorrerías, Facebook Live. Y así haremos más transmisiones por Facebook Live, el Facebook de Mexicorrerías, nuestra empresa viajera, 16 años y medio, encaminándose a 17 años de viajar por todo México con mucho gusto y de presumir las riquezas infinitas de nuestra Ciudad de México y de todo el país. Y ya hemos ido a Guatemala, Costa Rica, a San Juan de Puerto Rico, al extranjero también enriquece, también hemos ido, ¿por qué no? Tenemos Instagram, tenemos todas las redes sociales, la que te guste, ahí estamos como arroba Mexicorrerías. Tenemos Twitter, arroba Mexicorrerías. Tenemos el Telegram también, no solo el WhatsApp. También tenemos Telegram y en YouTube tenemos muchos videos a tus órdenes, velos todos. Hay uno que hicimos ya, fuimos a explorar Sindejé, fuimos a explorarlo y grabamos Jorge Barbosa y tu servidor estuvimos recorriendo. ¿Por qué no nos muestras, Jorge, un pedacito de lo que es Sindejé? Y ahorita lo platico con más detalle, pero vamos a ver algunas imágenes de este balneario hotel del estado de Hidalgo. No es un agua ordinaria, es un agua extraordinaria, calentada y enriquecida con minerales por la tierra de Taxquillo, Hidalgo. Antes de todo, dale click a la campanita, es decir, suscríbete a este canal para que te lleguen nuestros videos nuevos, repletos de sabrosas opciones para visitar. Cuando un hotel en el campo es confortable, se disfruta. Si el hotel tiene además aguas termales, yo lo disfruto el doble. Este es uno de los lugares que desde hace, décadas, contribuye con la fama que han dado al estado de Hidalgo las aguas termales. 64 años de tradición, pero con comodidades actuales. El Hotel Balneario Sindejé se encuentra en Taxquillo, a 20 kilómetros de la ciudad de Ixmiquilpan y a 3 horas de la Ciudad de México, en la región del estado de Hidalgo llamada El Mezquital. En otro video de este... ¿Se te antojó? A mí, en lo particular, me gustan mucho, disfruto mucho las aguas termales. Cuestión de gustos. A mí me emocionan, me encantan. En Mexicorrerías, he ido a los azufres en medio del bosque a disfrutar del agua termal. En los baños del Peñón, en la Ciudad de México, a 5 cuadras del aeropuerto y a 5 kilómetros del Zócalo. Agua termal caliente que ahí brota porque el Peñón era un volcán. Hemos estado en Costa Rica, en las laderas del volcán Arenal. Hay muchos proyectos con agua termal, hemos disfrutado dos que tres, en fin. Por eso cuando supe de Sindejé, bueno, supe de este lugar hace mucho, la verdad. Pero hace poco dijimos, vamos a ver cómo está. Pensábamos, como tiene 60 años este hotel balneario, que lo íbamos a encontrar en ruinas, mugrosón, maltratado, medio olvidado. Ya he visto las instalaciones, lo tienen bien cuidado. Toda esa decoración mexicana en esculturas y en mosaicos, que es muy agradable, como de los años, no sé, hace algunas décadas. Muy nacionalista. Eso se mantiene. Todo lo demás se ha renovado. Las habitaciones están muy confortables. Sus baños, su mobiliario de las habitaciones, muchos jardines, el restauranzote grande. Puede uno tomar alimentos adentro o afuera, en mesas metálicas con sombrillas. La comida está buena, está sabrosa.
Es decir, uno puede disfrutar del agua termal, pero con las comodidades de un hotel confortable. Vamos en viernes y en sábado, porque el viernes hay menos gente. Es para nosotros el balneario. La Ciudad de México, viernes 13, viernes 13 de mayo. Saldremos de la Ciudad de México, nos vamos directo hasta allá. Nos hospedamos, disfrutamos en la tarde que ya no hay sol, la albercota enorme que ya viste, el agua calientita que está como a 30 grados, vaporiza en la mañana. No está ardiente ni está tibia, desabrida, calientita, rica, buena para la noche y para la mañana. A mediodía, con pleno sol, bueno, será que a mí no me gusta mucho asolearme demasiado. Si a ti te gusta asolearte, ahí va a estar la albercota. El viernes poca gente, el sábado llegando más gente, disfrutamos en la mañana el agua caliente antes de que lleguen los turistas. Y ya cuando van llegando, nos vamos a conocer el pueblo de Taxquillo, donde se ubica Sindeje. Es un pueblo, se mantiene pintoresco, venden cosillas, algo de artesanía, buen pan. Ya ves que nos encanta el pan dulce, bien hecho. Y vamos a ver el proyecto de jugo de granada Machey, una empresa que se dedica a extraer de sus granadas y de otras granadas que compra, tiene su huerto, aunque ahorita no hay granada, no es la temporada, es hasta agosto, pero tiene su guardado de esta fruta y con esa fruta elaboran jugo natural. No tiene absolutamente ningún agregado. Jugo, si tuviera conservadores, duraría mucho. Dura un poco, algunos meses. Está bien envasado, bien sellado. No dura muchos meses, hay que tomarlo, porque no tiene los cochinos conservadores. Y entonces es una delicia. También hay ponche, hay jugo de granada hecho licor. Está muy bueno, está muy interesante, está bonito. Venden muchas artesanías ahí también. Y vamos a ver Actopan, de camino, de regreso, es el gran convento. Siglo XVI es un lugar muy valioso arquitectónicamente hablando. Como ves, es un paseo redondo, redondo, y de disfrutar, de relajarse con el agua tranquila. Digo, con un lugar tranquilo y con el agua calientita. A lo mejor te preguntas por qué en mayo, o dices, ¿no podría ser en otra época? En mayo hace calor. Bueno, fíjate que cuando fuimos a explorar y a tomar videos, era diciembre. Y yo dije, bueno, agua calientita y aunque haya frío, no, 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 no. Sale uno de la alberca en la mañana y está helado el ambiente, ni se antoja meterse al agua. ¿Qué diferencia cuando está todo tibio el ambiente y uno entra al agua calientita? Ah, muy a gusto. Sale uno del agua caliente y no está uno temblando de frío. Ah, sale uno y está bien. Se siente fresco el contraste de la alberca con el aire ambiental, pero no es algo dramático y terrible. Las que van en el invierno a estas aguas termales ni entran. Les molesta el frío que está haciendo. Ya no disfrutan porque piensa uno. Me meto al agua, allá adentro como sea, pero cuando salga, ¡ah, qué pesadilla! En mayo no. A gusto al agua, en la mañana, en la noche, podemos estar anoche, a la hora que quieras, y salgo y no me congelo, ¡qué a gusto! Por eso vamos en mayo. El viernes 13 y sábado 14 de mayo. ¿Has oído la palabra Sindejé? No ha sido. Piensas que es un lugar mugroso, feo y antiguo. Piensas como yo, pero cambia esa imagen. Ya viste el video y está muy bien. Vamos a consentirnos que se vale
disfrutar, consentirnos, relajarnos. Después de tanto encierro y tantas tensiones, ¡ay! El agua caliente es un abrazo que el cuerpo agradece. Y por último, te platico que las grandes ciudades del mundo tienen helicópteros para verlas desde arriba. He tenido el gusto de estar en Nueva York, en Estados Unidos. Y con un esfuerzo económico, porque es caro, bastante caro, pagar el vuelo sobre Manhattan. 10 minutos, 10 minutitos, una vueltecita y regresa a la punta sur de Manhattan. Nada más pasar sobre los rascacielos y regresar, el paquete más económico. Ya media hora, una hora, pues, impagable. Y esa vivencia la recuerdo y la recordaré toda la vida. Y así otras ciudades en Canadá, creo que en Tokio hay vuelos en helicóptero. Y la Ciudad de México, que no podemos ver nuestra querida ciudad y retratarla desde el aire. Por supuesto que sí, ya encontramos helicópteros que nos pueden hacer paseo. Vamos a ir el domingo 22 de mayo a pasear en un helicóptero modelo Bell, nuevecito, que funciona muy bien. Ah, no pienses en que se pueda caer y esas cosas. La probabilidad es mínima. Hay más probabilidad de que uno se estrelle en su coche o de que se estampe en el transporte público o de que lo atropellen a uno en la calle a que se caiga un avión o un helicóptero. Las probabilidades son bajísimas. Si eso te detiene, olvídalo. Son helicópteros muy modernos. Y todos los días en el mundo vuelan cientos y aviones vuelan cientos y cientos, no se caen. Se llega a caer un avión y en las noticias se cayó un avión repleto de gente. Sí, uno a cambio de cientos y cientos que todos los días despegan y aterrizan por todo el planeta. En la ciudad, ¿cuántos vuelos al día en el aeropuerto? ¿Cuántos empresarios, tú sabes, llegan a su oficina en helicóptero todos los días, de su casa al helipuerto en el edificio donde trabajan? Y regresan cualquier junta, cualquier asunto urgente, helicópteros como taxis. ¿Y tú no te has subido a un helicóptero? Yo ya, al de la Ciudad de México y al de Nueva York. Y es una vivencia, es una sensación de libertad, es una emoción. Media hora, media hora. Vamos a volar, vamos a salir del hangar de helicópteros del helipuerto. Para allá se van los helicópteros que vamos a contratar. Allá, el hangar presidencial, en el aeropuerto Benito Juárez, vamos a salir desde que despega. Y te decía hace rato, ver el interior del helicóptero y ver cómo lo van tripulando y ver por las ventanillas y tomar fotos. ¿Qué hago? ¿Tomo fotos u observo? Pues todo, media hora da tiempo de retratar el interior. Cuando va pasando por la Plaza de Toros México, tengo la central de abasto, cómo se ve desde el aire las bodegas, unas tiras, 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 tiras de construcción, y que son bodegas y bodegas enormes. Y cuando entra este momento, cuando entra, pasa por el castillo de Chapultepec, lo veo o lo retrato, y luego entra entre los rascacielos, la Torre Mayor, la Torre Reforma, la Torre Bancomer, por ahí entra a Reforma, entre esos rascacielos que están donde se une Reforma con Circuito Interior, donde cruzan. Se mete a Reforma por ahí y pasa por la columna de la Independencia. ¡Ah, qué momento espectacular! Y tú decides lo mismo, si tomas foto o si observas, con una ventaja, la ruta que hace en espiral desde el aeropuerto hasta por Bellas Artes y la Latino,
la repite de regreso. ¿Qué tal que de ida vas observando todo y de regreso te dedicas a tomar fotos? Monumento a la Revolución, el Palacio de las Bellas Artes, la Alameda Central. No puede pasar el helicóptero sobre Palacio Nacional por cuestiones de seguridad, pero sí llega hasta la Torre Latino y se ve ahí abajo. Tengo muchas fotos de eso, videítos. Te llevas una cámara de video o tu celular, con el celular grabando algunos videos. No, y luego apantallas a los cuates y les dices: mira, mira, anduve paseando por la Ciudad de México, pero desde el aire, como nunca la has visto. Es un gran paseo, es un gran viaje, te lo recomiendo. Domingo 22 de mayo, como a las 10 de la mañana, vamos a definir la hora, más o menos. Pasamos, vamos a salir en una camioneta confortable, un punto en el sur de la ciudad, otro punto en el centro de la ciudad, lo que te quede mejor. De ahí nos vamos al helipuerto, vivimos la experiencia. De regreso hay un brindis, un bocadillo, la foto de grupo que nos toman, el certificado de vuelo para que lo tengas. Si tú eres tercera edad, le presumas a los nietos. Si eres segunda edad, pues con más razón, de la edad que sea, a disfrutar de esta vivencia. No la olvida uno, créeme. La primera vez que volé sobre mi queridísima Ciudad de México fue muy, muy emocionante, muy emocionante. Y yo no había subido un helicóptero nunca. Después fue Nueva York, pero primero fue mi Ciudad de México. Y después de platicar la experiencia, de compartir fotos, mira, yo te retraté interior del helicóptero. Ay, tú me retrataste a mí también. Después de todo esto, abordamos nuestra camioneta, regresamos a los puntos de colecta de los viajeros, uno en el centro de la ciudad y otro en el sur de la ciudad. Y ese día, ¡ah, qué emoción! Queda uno así todo emocionado. Mareo, nunca he visto que nadie se maree ni que vuelva el estómago. No. ¿Se siente feo? No. Se eleva, se levanta, se levanta. Un elevador se siente más feo. Que se pueda caer, menos. Eso es lo menos probable de todo. Me va a gustar, sin duda, todas las personas. Ya hemos hecho estos vuelos, hace algunos años. Y todos quienes han volado con nosotros, todos, sin excepción, nos han dicho dos cosas. No me arrepiento de haber tomado el vuelo. Y no lo sufrí en absoluto, lo disfruté. Ah. Quitarse el miedo le permite a uno vivir experiencias nuevas y disfrutar algo que nos pone arriba de todos los demás. La vida es corta, el dinero va y viene. Experiencias como estas son para toda la vida, son inolvidables. Pues estas son las opciones que tenemos para ti en Mexicorrerías, en nuestros viajes. Te recuerdo que estamos en Facebook, Facebook Live, hacemos transmisiones, nuestro Facebook y nuestra página, bueno, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Telegram y nuestro Telegram, arroba Mexicorrerías, nuestra página www.mexicorrerías.com. ¿Qué quieres viajar con nosotros? ¿Qué viajes tendrán? Facilísimo, en 9 segundos y medio abres la página Mexicorrerías y ahí está la cartelera de los próximos viajes. Ahorita Jorge nos va a poner la lista de viajes que tenemos abiertos, la ruta S, para todos los gustos, ¿te fijas? Una caminata de 4 horas en el centro de la Ciudad de México, su lado desconocido del centro. Un paseo de 2 días en Hidalgo para disfrutar las aguas termales, un vuelo en helicóptero de media hora sobre la ciudad. Estamos preparando, ya casi abrimos 2 viajes. La ruta de la vainilla en Papantla, ya lo hemos hecho y ha gustado mucho. Y nos han estado diciendo, ¿cuándo repiten la ruta de la vainilla?
me dicen que la comida fue de primerísima, con auténtica vainilla, que aprendieron mucho con la vainilla, que disfrutaron Costa de Oro en Veracruz, que disfrutaron de lo mejor de Papantla. Ya casi está abierta, y también para noviembre, ya lo vamos a abrir de una vez, Barrancas del Cobre, Barrancas del Cobre, un imperdible, una vez más, desde Los Mochis, el Fuerte Sinaloa, el tren Chepe Express, el nuevo, el lujoso, en la mejor categoría para disfrutar de la comida a bordo en el carro, el comedor con su domo de vidrio, el carro salón todo rodeado de grandes ventanales para disfrutar 37 puentes, 86 túneles, Creel, Chihuahua, dormiremos en Divisadero, al borde de la barranca, el hotel histórico de Divisadero, comeremos, dormiremos ahí, vamos a Creel, los alrededores, las formaciones de roca, la misión, el lago, vamos a Ciudad Cuauhtémoc a ver a los menonitas, su museo, a una casa, a tomar algunos alimentos, hay que comer buena carne por allá, es famosa Chihuahua por su carne, hay que visitar la ciudad de Chihuahua, la Casa Museo de Villa, la Quinta Gameros, la construcción Art Nouveau más importante de todo México, la tienda artesanal estatal que tiene la artesanía de todo el estado. Nos vamos en avión, volamos el día 1, volamos el día 6, hemos ido puliendo, puliendo, puliendo a lo largo de los años. Nadie te va a ofrecer un viaje tan completo, con tanta información y con tanta calidad. Se trata de hacer las cosas con calidad. Vas con algunas empresas, de todos modos, tienes que pagar y no poco. Y ay, los deja nada más ahí. Nos vemos en la noche, ahí visiten, ahí caminen. No les explica nada. Huevito y chilaquiles en la mañana, qué pobreza, por Dios, se trata de comer bien, de quedar satisfecho. Los viajeros mexicorrerías lo saben, para comer bien en los viajes que hacemos, gracias a ti que te inscribes y que nos permites ofrecerte todo esto. Un gusto estar contigo, me dio mucho gusto platicar de estas opciones viajeras. Cualquier duda que tengas, comunícate lo más rápido en WhatsApp. 5531119820. Te enviamos información del paseo que quieras y cualquier duda lo platicamos. Debes estar bien convencido, muy convencido de los viajes que hacemos para que te inscribas y que digas, valió lo que costó y disfruté algo que voy a recordar toda la vida. Y viaja, viaja, porque si no, nos pasa como lo que dice San Agustín. La vida es un gran libro y el que no viaja, pues solo leyó una página de ese libro. Qué lástima, tan cortita la vida y no disfrutarla viajando. Un gusto saludarte, que estés muy bien. Te veo en próximos programas. Hasta pronto.